Ojalá nos esté acompañando en la por 10 años la novena, con la misma salud y la misma fortaleza con que la tenemos. En esta tarde maravillosa del 1 de mayo del 2006, quiero enviarle un saludo bien cariñoso, bien especial a la tía Esther. Muchas gracias por todo su cariño, por su amor para con sus sobrinos, para con sus hijos. Y que Dios la bendiga. Cuando yo llegué a Bogotá no tenía un solo hijo y ahora tengo tres. Entonces, espero que mis hijos estén bien sanitos, bien chéveres. Y un saludo bien especial para ti, tía. Mil besos, que Dios la bendiga. ¡Mi brazo! Chao. Que Dios la tenga muchos, muchos años más. Esa gran madre que tenemos. Que Dios la bendiga. Gracias, tía. Y sus palabras para su esposa. Hay espinas que ahí no sangran. El pecho herido y triste el alma. El alumno por John Tracy y yo. Porque tú eres para mí como una rosa y hay un camino ahora de su brocha. Pues te mi vida te mueves a comer esa luna entre la noche. ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di. Está poeta el hombre. Yo le quiero decir que feliz cumpleaños, que siga cumpliendo muchos más, que la quiero y que ella es mi mejor madrina que he tenido en toda mi vida, en toda mi corta vida. No, mándale un besito. Que lo pase muy feliz y que se divierta mucho. Y que es la mejor abuelita que he tenido en mi corta vida. Este es un saludo para mi querida madre, la quiero mucho, que ojalá nos dure toda la vida. Nuestra mamá tiene 15 años. Que siga cumpliendo 20 años. Yo quiero decir que les agradezco mucho a todos mis hijos, a todos mis familiares que han venido a estar conmigo un rato. Que le pido a Dios que me dé mucha vida y mucha salud todavía para poderlos ayudar, a salir adelante. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday Esthercita, happy birthday to you. Todos. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Bravo! ¡El aplauso de toda la fanaticada! ¡Gracias! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ahí se están! ¡Ahí se quedan! ¡Dos, están de 10 y 15! ¡Ya dijo que estaba cumpliendo! ¡Pero son 15 por 3! Ayúdame a filmar, para llevarle el abrazo a la tía. Cuidado, sí, ahí está. Vaya, feliciten a la abuelita. ¿Pero qué? ¿Para la filmada y todo eso? La filmada. Casting, casting. La filmada. No, pero ya. Venga, venga, sáquenme con todos tus chilindines. Ahí está. Ahí la estamos sacando, ya sé. Con los chiquitines. Pequeña, falta uno. Ay, espera, falta uno. Falta otro chiquitín. Falta otro. Camila, mami. Oh, ya sabes. Camila. La más pequeñita. El toque especial. En la cerveza. Ay, eso, gracias. En la cerveza. En la cerveza. En la cerveza. ¿Qué pasó, Jorge Andrés? Vaya, Jorge Andrés. Eso, ahí. Es que ya me está dando la luz de la... Ay, qué verdad. Yo soy chilindrín, tía. Ahora con la mayor. Ya, ahora sí. Ahora sí.
Estamos listos para la lista. ¿Cierto? Allá, Jorgito, Karen, Camilita. Se ríen, no son Juan David. Se me ríen, se me ríen. Nadie. Karen, nada, la cumplimentada. Camilita, la ojimeniana. Cindy, sí, don ¿qué? Julio y Osorio. Y Jorge. Esa es la mayoría. ¿Hay más? Sí, sí, sí. Mamá. Cuidado, le va a dar el qué. Todos están quedando en cinta. Aquí no se escapa nadie. ¿Cómo es el miedo de las pinceladas? Mi tía, linda como siempre, encantadora. Y ahí está su señor marido. ¿Cómo están quedando las pinceladas? Muy bien. Sí, falta de seguro, no importa. Pero que no vamos a quedar en cinta porque a estas horas de la vida. Yo le dije esta mañana. Extrañamos mucho la ausencia de Juan Carlos y de Julio César. Pero son cosas del destino que nos obliga a que la gente tiene que ser así. Obliga el trabajo primero. Tal vez para el año entrante ya esté acá, pueda que el año entrante ya estemos todos unidos. Si Dios nos lo permite. Estar todos unidos aquí con nosotros y que hoy expreso estas palabras. Haga silencio, por favor. Para la estrella, mijo, para la estrella. Camila. María. Ay, lo hicieron perder el hilo. Ahí quedó, Julio. Camila. Está emocionado, Julio. Sí. Quiero agradecerle a todas las personas aquí con nosotros. Que nos acompañe en esta efemérides. Y quiero que mi señora Esther Julia Zapata de Obando, yo la conservé muchos años, ¿no? De muchos años de vida, porque que sí, tenía que estar aquí tantos problemas, tantas vicisitudes que nos presentan a uno en la vida, porque en todo caso. Yo digo que ella es la que quedará aquí, mientras que yo, quién sabe, no sé cuándo me vaya a ir. Pero muy pronto creo yo. No, 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 no va a faltar. Quinto, no, palabras falta de Esther Julia. Positivo, pero, ¿no? Palabras de Esther Julia. ¿Cómo tan positivo? Falta mi abuelita. Madre, palabras de Esther Julia. Bueno, yo los quiero mucho a todos. Los tengo a todos en mi corazón. Pues... Se traumó el cerebro con el 6 de junio. ¿De qué? Se traumó el cerebro. Y quiero, le pido a Dios mucho que me dé más vida y más salud para poder estar con ustedes, con todos. Y ojalá el Señor la conserve otros 40 años así como está hoy. Ay, sí, porque ya son... Yo 81. ¡Tampoco! ¡Ya son de 5! Sí, 5 por 3. Que lo alcance, ¿no? Sí, 5 por 3. No, 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 ahora sí, métale las tocadas a ese bizcocho. Mira, está pensando. Haga que es un toro. Diabrecita, diabrecita. No, no, tengo que hacer un video para todos. Faltó la velita ahora. ¿Qué? La vela. Como 80 velas, imagínense. No. Cuando no se puede colocar. Yo le voy a colocar 80 de las medidas. Pero usted va 90 veces. Pero sí, ya. Pero 90 y ya. Sí, ya nada. ¿Qué no? Mucho menos 90, ¿no? ¿Qué es que me escucha mucho? No, tú me lo haces. Yo creo que sí es a la llorar. Porque es funcionario.